aquí en el Espai Plató de la Feria del Llibre de València, hablando de literatura fantástica. Tenemos con nosotros a Sergio R. Alarte, que nos va a presentar Esencia, Fenómeno 2012. Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Fenómeno 2012. ¿Qué motivación tiene este subtítulo? Sí, bueno, pues si recordamos, bueno, yo lo recuerdo perfectamente, hubo un momento en el año 2012 que todos los informativos se inundaron con noticias sobre el próximo fin del calendario maya, que pronosticaba un fin del mundo, en donde la comunidad científica se mostró muy escéptica, en cambio hubo otros círculos que le dieron bombo y platillo a tope. Entonces, me pareció una fecha adecuada para ubicar la apertura de un portal entre mundos, que lo que viene a propiciar es la llegada de esencias de mundos de fantasía a la realidad, que entran en personas, escogen su huésped y a partir de ahí esa persona tiene que convivir con la esencia de un dragón riquísimo dentro de ella, que le habla, que le da ciertos privilegios, ciertos poderes, como tener sentidos más agudos, como tener más fuerza, pero también le obliga a ser más agresivo, le obliga a expresar su superioridad en todo momento. Y ahí tenemos al protagonista, Jabo, cuya sombra se ve con la forma de un dragón, que es justo la esencia que él lleva dentro. Bueno, hemos hablado del protagonista, que sale aquí en la portada del libro, y la portada del libro también tiene una referencia a tu lugar de nacimiento, que es Valencia. Exactamente. Y vemos aquí en la portada pues una barraca, sí, que da pistas a lo mejor sobre ubicaciones, sobre ambientaciones de la trama de la novela. Sí, totalmente. Bueno, aquí Jabo y otros protagonistas, porque en este caso sí que tenemos un elenco bastante amplio de protagonistas. Jabo, digamos que es el líder de los Hermanos de la Oscuridad, que es una banda de moteros de Melinda, y es un pueblo imaginario de realismo mágico que yo he construido al modo de Macondo, de Gabriel García Márquez, por ejemplo, donde cojo partes de Meliana, del pueblo donde vivo actualmente, donde resido y muchos años y muy feliz, y por otra parte también la Fuensanta de mi niñez, donde me crié, y que había unos campos detrás del instituto donde yo fui, de cañaverales, había naranjos, había limoneros, patatales, y bueno, ahí viví una parte de mi infancia. Entonces fundo esos dos paisajes en Melinda, y es un pueblo donde se va a abrir ese portal que he mencionado antes, y esencias, humanos con esencias dentro de todo el mundo, que no puede saberse, porque los humanos no debemos saberlo, mantienen la farsa de las esencias para que no se sepa, llegan a Melinda para usar ese portal en su propio beneficio. Es decir, que aunque sea literatura fantástica, uh-huh, evidentemente tiene unas inspiraciones muy reales, ¿verdad? Sí, sí, totalmente reales. O sea, cada uno de los personajes tienen rasgos muy reales de personas que he sido o que he conocido y me han marcado en un momento determinado en mi vida. Y también es importante, por ejemplo, Sisko es el antagonista o el protagonista, porque claro, es que son dos antagonistas realmente los principales, son Jabo y su banda de moteros y Sisko y su club de lectura, que son los pringados de Melinda. De hecho, Jabo le llama pringado en varias ocasiones a Sisko y le lleva dando collejas desde primaria, ¿vale? Entonces, cuando Sisko, por estas esencias, se ve la posibilidad de hacer algo más, lo primero que tiene que superar son sus propios miedos para poder hacerle frente. Además, con lo que decías del contexto real, también aparecen varios garitos del barrio del Carmen, por ejemplo, la parte también de la Malvarrosa también aparece retratada. Entonces sí que hay mucho de realidad, tanto en paisajes como en personajes. Cambiamos de tema, está siendo un año especialmente prolífico para ti, porque no es el primer libro, no es el único libro que presentas este año 2018. Así es, la verdad es que yo estoy súper contento y súper motivado, ¿no?, al ver que por fin ver la luz, porque es un proceso largo hoy en día también el de la publicación y ha costado su tiempo. De hecho, Esencias llevaba como un año viendo en qué editorial se publicaba. Y bueno, y finalmente han coincidido las dos, se han juntado en el tiempo, porque ellas así han querido, y con apenas unos meses de distancia se han publicado Sibila y Esencias. Y bueno, yo encantado, tengo realmente
fuerzas para las dos. Y vosotros nos brindáis espacio y eso es fenomenal. Y nosotros encantados de brindarte este espacio. Sergio Realarte, nos has presentado Esencias, Fenómeno 2012, que se nos había olvidado decir, está publicada por Now Evolution. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros, un verdadero placer, de verdad. Muchas gracias.